La trata de personas es uno de los muchos fenómenos delictivos que aqueja a México y que durante el presente gobierno ha ido en aumento, siendo mujeres 8 de cada 10 víctimas. La trata de personas es un delito y violación a los derechos humanos con presencia en todo el mundo, ya que afecta a miles de personas cada día, siendo México un país de origen, tránsito y destino de víctimas con fines de explotación. De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este fenómeno delictivo ha ido en aumento en los últimos 4 años, periodo del actual gobierno federal y estatal. En la base de datos del organismo, publicada en su sitio web, se puede observar que en 2018 se tuvo un registro de 393 casos de trata de personas, en tanto que en 2019 los casos denunciados incrementaron a 547. Para el siguiente año, 2020, la cifra se elevó a 558 y para el 2021 alcanzó las 625 denuncias. De enero a agosto de 2022 se ha registrado ya en el país 562 casos, restando aún 4 meses por computar, por lo que, de acuerdo a la tendencia, este año podría superar al anterior. De acuerdo al jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUSH, de la Universidad de Guadalajara, Dr. Rogelio Barba Álvarez, este fenómeno delictivo, en su modalidad de explotación sexual, está ligado a la desaparición de personas y ha ido en incremento desde el inicio del actual gobierno estatal y federal, y esto obedece a la impunidad que persiste. Pues es una grave situación que tenemos, una vez que hay muchísima impunidad. Tenemos cerca de 15.000 desaparecidos, 100.000 en el país, y seguramente muchas de las personas que han desaparecido han sufrido o están viviendo en carne propia este tráfico de personas para su explotación sexual. De que hay un alto porcentaje de personas que son desaparecidas y que tienen el fin la explotación sexual. Y a pesar de que no existen cifras concretas acerca de la trata de personas con fines de tráfico sexual, existen puntos considerados como rojos para esta actividad, entre ellos la zona metropolitana de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, donde la iniciativa privada a través del Observatorio Integral Turístico ha alzado la voz y ha mostrado su preocupación ante el abuso sexual y la explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes en viajes y el turismo. De acuerdo con un reporte de este observatorio, la prostitución infantil y la corrupción de menores pasaron de 157 en 2019 a 188 en 2021 en Puerto Vallarta, destino turístico que concentra el 7% de las víctimas de abuso sexual infantil en Jalisco. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los organismos, sociedad civil organizada y colectivos en defensa de los derechos humanos, este fenómeno persistirá de no atacar de raíz la problemática y, sobre todo, castigar los hechos, es decir, que no exista impunidad. Se atribuye a la falta de diligencia por parte del Estado, pero sobre todo pues a la impunidad. No hay detenciones, no hay investigación, todo se archiva, todos los actos se archivan, por lo tanto pues genera impunidad. Al no detener a nadie, pues es fácil de que se cometan los hechos. Para poder detener este fenómeno delictivo, añade Barba Álvarez, es necesario la participación activa de la sociedad, así como la aplicación de las leyes y sancionar a quienes lo cometen, además de contar con policías y organismos especializados. Investigación con inteligencia para poder dar con estas organizaciones criminales, ¿no? Establecerlos como ciberdelitos, por ejemplo, porque los pedófilos o las personas que trafican también tienden a socializar en sus redes temas de prostitución, temas de pornografía, y eso obviamente pues solamente una policía bien formada, una policía bien estudiada, pues puede prevenir, sancionar, erradicar, persuadir la criminalidad. El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños se evoca cada 23 de septiembre. Fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres de Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.